En este momento estoy grabando estamos en el año 2015. En muchos países de América tenemos gobiernos elegidos por el pueblo de tipo socialista. Los socialistas tienen, digamos, uno de sus preceptos desde el punto de vista del reparto de la riqueza, dice que a nivel impositivo hay que exigirle más a quien más tienen y darles a quien menos tienen. Parece una cosa completamente razonable. Claro, parece razonable si nosotros sentimos en lo más profundo de nosotros que los animales, y nosotros somos animales, tampoco tienen digamos, un impulso, un instinto. El instinto de acaparamiento, por ejemplo, no existe. Capaz que si nosotros dijéramos que la cultura es un instinto secundario impuesto por las normas, bueno, ahí sí. En el instinto cultural nosotros podríamos decir que existe un instinto de acaparamiento. Y algunos logran acaparar más porque ganan más o porque gastan menos, no sé por qué. Pero el hecho es que ocurre de esa manera. Entonces, el socialismo viene a decir algo que es bastante natural. Por algo tanta gente lo apoya. Fíjese, por ejemplo, que Uruguay, los uruguayos, yo diría que somos un pueblo tranquilo, ¿no? No llamamos mucho la atención por lo escandaloso, por hacer cosas demasiado raras. Usted debe pensar eso de los uruguayos. Inclusive puede no saber que existimos, de tan poco llamativos que somos. Entonces, entre nosotros, en la década del 70, hubo un grupo de personas que decidió tomar el poder democrático, republicano, por las armas. Entonces, sus campañas financieras consistían en asaltar bancos, en robar, digamos, empresas ricas y cosas por el estilo. Eran rapiñeros, rapiñeros. Y hoy, el 51% de los uruguayos los llevó al poder. En este momento gobiernan. Y tienen un tremendo problema, ¿sabe con quiénes? No logran resolver el problema de los rapiñeros. Y no es tan raro esto, ¿verdad? Porque ellos mismos, en lo que llamaron eufemísticamente campaña financiera, hicieron de todo. Mataron, robaron, asaltaron, estafaron, hicieron de todo. Entonces, claro, ahora tienen problemas. Pero tampoco se sienten mal, porque el 51% de los uruguayos está de acuerdo con esos rapiñeros. Tan equivocados no están.